García, edil actual de la localidad 2. Buenas tardes, mi nombre es Villamizar Rivero, edil electa de la localidad 2. Vuelvo otra vez con el favor de... Mi nombre es Robinson Moreno, diputado de la Alianza del Partido Verde en Magdalena, actualmente. Antonio Peralta, voy al Consejo de Santa Marta por el Partido Verde. José Rafael Encanto, Elita, electo. Mi nombre es Fabián Ferreira, soy edil de la Comuna 1, actualmente candidato de la localidad 1 por el Partido Alianza Verde. Muy buenas tardes a todos y todas las personas presentes. Muchas gracias por estar aquí acompañándonos en este acto histórico del Partido Alianza Verde en el Distrito de Santa Marta. Recibimos con beneplácito y con congratulación la presencia de ustedes, los amigos, familiares, militantes de este partido, los miembros de la prensa escrita, radial, televisiva, al equipo de trabajo del doctor Aristides Herrera, a los compañeros de lucha que en esta mesa nos acompañan, a los ediles, a Fabián Ferreira, a Miriam Villamizar, a José Rafael, en Sucho, a José Víctor y al profe Peralta, Antonio Peralta. Esta mañana se hizo un evento departamental del Partido Verde, con la presencia de más de 40 delegados de todos los municipios del departamento, directoristas, concejales, alcaldes, candidatos al consejo, candidatos a la asamblea, con una simple intención, y era decidir el futuro político, la coyuntura electoral del departamento y de aquellos municipios donde el partido no llevaba candidatos propios a las alcaldías. Y es aquí el asunto nodal. El Partido Alianza Verde solamente tiene candidaturas postuladas, avaladas e inscritas en 5 municipios del departamento. Según la ley 1475 del 2011, solamente serán candidatos propios aquellos que se inscriban y sean avalados por los partidos o sean avalados en coalición hasta la fecha límite que lo permite la ley, en este caso el 25 de julio. No lo hubo en el departamento, no lo hubo en la alcaldía de Santa Marta, por lo tanto, nos declaramos en libertad de tomar la mejor decisión de hacer las alianzas o las adhesiones del caso. En ese orden de ideas, muchos militantes, personas con credenciales, luchadores populares de este partido, después de meditar las mejores opciones que había para gobernar los destinos de este distrito, consideramos y revisando las hojas de vida, la formación académica, el perfil, los criterios de credibilidad y la armonía con los principios del Partido Verde, los valores éticos que lo encierran, su programa de gobierno y sobre todo los postulados sobre medio ambiente y desarrollo sostenible, aquellos que tienen que ver con el agua, con la atmósfera, con los glaciares, aquellos que tienen que ver con los recursos hídricos, que tienen que ver con los árboles, con los parques, con esa lo que llamamos ciudades amables, o lo que se llama dentro de la concepción de un mejor hábitat. Hemos revisado los postulados también y las propuestas que llevan los distintos candidatos, todos respetables hoy en el distrito de Santa Marta, pero consideramos que teníamos mayor similitud en ese programa de trabajo con el doctor Aristides Herrera aquí presente. Y no podría ser para menos. Esta es una alianza y una adhesión, si se quiere, para la defensa del medio ambiente. Y por eso hoy traemos esto, que es este documento que se llama Manifiesto Verde por la defensa del medio ambiente, el desarrollo sostenible y la educación del Distrito Turístico de Santa Marta. Es un manifiesto donde recogemos unos puntos nodales para el desarrollo sostenible y la defensa del medio ambiente de este distrito. Y sobre todo la educación, que aquí tenemos personas expertas, como el profesor Antonio Peralta, conocedor de la materia, verdadero representante del magisterio y de las luchas sociales de ese sector, y
por eso él está representando ese sector y a los verdaderos profesores que hoy así mismo con estos ediles que han dado una batalla para que este distrito sea hoy y se haya tenido en localidades. No ha sido una batalla fácil para los compañeros, han sido perseguidos, estigmatizados, como lo hace siempre esta administración, e incluso le pasaron cuentas de cobros a muchos compañeros para que no fueran hoy integrantes de las listas del Partido Verde, porque no eran de los simpatías y adeptos de esta administración, porque sí se persigue a todos los que no conectan con sus prácticas. Pero en fin, aquí estamos dando la batalla, como la hemos dado desde la Asamblea del Departamento en la defensa de los intereses colectivos del medio ambiente. Han sido más de 3 años y medio donde esta persona que está aquí en representación del partido ha enarbolado las banderas contra la contaminación ambiental y la defensa del medio ambiente. Para ponerle simplemente unos ejemplos, desde la Asamblea dimos una batalla para que se evitara la contaminación y se pusiera correctivo a todo lo que tenía que ver con la contaminación por carbón en la zona costera del departamento. Aquí, en esta franja que comienza, que son casi 28 kilómetros afectadas por las grandes transnacionales, después de una batalla jurídica y una proposición que presentamos en la Asamblea, logramos que se cerrara la empresa de humo por más de 6 meses para que implementara el sistema de tecnologías limpias. Ese es un haber de este partido, porque yo represento al Partido Verde. Lo mismo en los debates frente a la Ciénaga Grande, frente a las invasiones, frente a los robos de tierra, frente a la contaminación de la Ciénaga Grande y sobre todo el desecamiento que ha tenido por actores del conflicto y por intereses particulares. Allá hemos estado metidos con las comunidades conociendo la problemática, debatiéndole, proponiendo soluciones. Lo mismo con el tema de la erosión costera, el kilómetro 19, la erosión costera de Costa Verde. Ahí hemos estado dando esa batalla. Y lo mismo la erosión fluvial en el sur del departamento de Magdalena. En fin, son muchas batallas venideras que se van a dar. Y sí nos preocupa mucho que en este distrito hoy el medio ambiente esté por el suelo. Y lo decimos así, porque uno comienza a ver frases de que Santa Marta presuntamente está cambiando. Yo no entiendo si es bueno cambiar los árboles por simplemente luminarias o materas de cemento y de piedra y plantitas ornamentales, frente a un cambio climático tan complejo que tenemos, frente a unas olas de calor tremendas. No hay derecho que cercenen nuestros árboles, que en las noches, como los ladrones nocturnos, corten de raíz árboles que todavía tienen posibilidades de vida por muchos años, que generan un fresco a esta ciudad. No es bueno ese cambio. No es bueno también coger los cerros tutelares y acabarlos para instalar aquí gasolineras de personas que fueron inversionistas de la campaña del actual alcalde, eso hay que decirlo. Hoy se está pagando ese favor con los cerros tutelares de esta ciudad. Y no es bueno que hoy haya un plan de expansión portuaria donde lo que va a traer es contaminación más por el carbón, a reemplazar la brisa salitrosa de esta ciudad por el carboncillo que trae esa brisa en el transporte desde las aguas de Guirico hasta acá. A eso es lo que nos estamos refiriendo, a eso es lo que nosotros podemos decir no a esa continuidad, porque quien efectivamente hoy enarbola la bandera de la administración es el arte de eco de esa persona que ha hecho tanto daño al medio ambiente de este distrito, y no podemos estar por esa línea, tenemos que estar por otra línea que respete el medio ambiente. Hace ratito escuché por los medios de comunicación, inmediatamente anunciamos esta decisión, que venían de Bogotá unos cachacos el próximo fin de semana a hacer una alianza de un movimiento del candidato a la administración con el partido Alianza Verde. Esa es una falacia porque, en primer lugar, esas personas ni tienen cédulas inscritas, ni votan aquí, ni representan a nadie, sino son sus intereses. Y lo digo claramente, aquí dicen en los medios de comunicación que hablan de este distrito, fustigan a sus dirigentes, a sus personas, como si ellos fueran la moral viva de este país. Y detrás de eso hay beneficios, hay contratos,
Y por eso es que vienen hoy a abrazar al candidato a la administración. Nosotros no nos preocupa que aquí llegue el directivo Sanguino, que llegue la doctora Claudia López, que quiere que otro que llegara. A nosotros nos preocuparía que ustedes, los votos de carne y hueso, no estén aquí. Eso sí nos preocuparía, pero no la figurita que ustedes tienen de la familia. Por eso, don Benítez, yo sí creo en esta alianza de carne y hueso, una alianza de sensibilidad social, de ustedes que caminan los barrios de esta ciudad, que están el día a día luchando con la gente, bregando como lo hace Fabián en su barrio ante la hora invernal. Esos son los verdaderos dirigentes nuestros, y no los dirigentes de pantalla y de televisión que nos quieren mostrar hoy el otro sector. Aquí está la verdadera alianza diciendo presente, unidos por Santa Marta, por la ciudad. Estamos seguros de que este 25 de octubre, con el apoyo del Partido Alianza Verde, sus mejores hombres y sus mejores dirigentes, el triunfo va a ser posible, porque estamos seguros que otra Santa Marta